Distinguished representative, this protocolary meeting has been convened to commemorate the anniversary of the birth of the Libertador Simón Bolívar. It is my honor as chair of the Permanent Council of the Organization of American States and permanent representative of Grenada to preside over this meeting and continue the tradition first established on May 21, 1986, when the member states institutionalized an annual tribute to Simón Bolívar. Bolívar is universally recognized as a statesman, thinker, and military genius. As permanent representative of a Caribbean country, I would like to emphasize the strong bond that exists between Bolívar's historic mission as the liberator of five countries then under Spanish imperial rule and the Caribbean. Bolívar was a Caribbean man. From his birth in Caracas on July 24, 1783, until his death in the Colombian city of Santa Marta on December 17, 1830. As a child, he was nourished by shared Caribbean traditions through the influence of his nurse, Hippolyta, a woman of African descent. She taught him the African cultural values and traditions, which he later encountered in places like Haiti and Jamaica. She inculcated in him a strong sense of justice, equality, and freedom, values which he would later draw on during his campaign to bring independence to the South America and to promote political, social, and economic change. All of Bolívar's biographers agree on the strong and constructive influence that Hippolyta had on young Bolívar. In 1815, following a number of military and political struggles, Bolívar was living in exile in Jamaica. There he wrote the greatest document of his career, La Carta de Jamaica, the letter from Jamaica, in which he analyzed the historical success in the fight for freedom in the Americas. The letter from Jamaica drew much of his revolutionary content from Haiti, which after gaining independence in 1804, became the world's first black republic and the first independent nation in Latin America and the Caribbean. In the letter from Jamaica, Bolívar also advocated the creation of a confederation of American republics. This document has been a source of inspiration for the Latin America and Caribbean integration process for over two decades. After fighting the Spanish and desperately needing help, Bolívar left Jamaica and arrived in Haiti on January 1, 1816. He was welcomed with open arms by President Alexandre Pechon, who generously gave Bolívar refugee status for several months. Haiti also gave Bolívar a small fleet, a printing press for propaganda, and weapons for 6,000 men, including 4,000 muskets and 15,000 pounds of gunpowder, as well as money and food. Later, Pechon helped Bolívar to reorganize part of his army and provided him with supplies and Haitian soldiers. Bolívar also counted on great contributions from courageous men like Pedro Luis Brion, who rose to the rank of admiral in the navies of Venezuela and later Greater Colombia, and Manuel Carlos Piar, who was general-in-chief of the army fighting Spain in the Venezuela War of Independence. Caribbean people supported Bolívar's fight to free the countries we know today as Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, and Venezuela. So, it is not an overstatement to say that the Caribbean blood also nourished the independent movement in five South American countries, and therefore, all peoples are united from our historical foundations. Bolívar recorded his eternal gratitude in saying, "Should I not let it be known to later generations that Alexander Pechon is the liberator of my country? We faced the worst of times together. We fought shoulder to shoulder for our independence. And today, in tribute to Simón Bolívar, we are committed to advancing the cause of progress and prosperity through this great hemisphere. I thank you." And now it is my great honor and distinct pleasure to offer the floor on this occasion to the Secretary General of the organization. Mr. Secretary General, you have the floor.
Thank you, my dear chairwoman. Hoy conmemoramos un año más de Libertador Simón Bolívar, el hombre que escribió uno de los capítulos más gloriosos de la historia de nuestra América. En homenaje a su legado, este salón lleva con justa razón su nombre. Es importante resaltar cómo el Libertador mantuvo su fe inquebrantable en lograr la libertad para los habitantes de buena parte de los países de América del Sur, a pesar de las infinitas dificultades que debió sortear para lograrlo. No en vano dijo en su momento: amo la libertad de la América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificios. Algo que señalé en su oportunidad, en gran parte, y se lo debemos a él, de tener nuestro ADN como pueblos latinoamericanos, como pueblos americanos, el ADN de la lucha por la libertad. Su pensamiento y enseñanza mantienen hoy total vigencia, así como fue el militar que a través de las armas logró la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Cuando la historia se lo exigió, también supo ser el estadista que buscó la unidad y la libertad antes que soportar el peso de la tiranía. Hoy, señora Presidente, el país que vio nacer a Simón Bolívar lucha de nuevo por volver a vivir en libertad. Están empeñados los venezolanos en restaurar valores de una democracia. No fue fácil en este momento, no lo es ahora. Debemos siempre estar del lado de Bolívar, en lo que significa la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la respuesta a las crisis que sufren los pueblos. Definitivamente, tenemos que pensar que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la libertad, la igualdad y la libertad, como señalaba el prócer. Será entonces la justicia la que se encargará definitivamente de restablecer las garantías fundamentales, de restablecer la democracia en Venezuela. Gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Mr. Secretary General, and I'd like to offer the floor to the permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela and then to the national coordinators. Ambassador Torre, you have the floor. Thank you, Madam Chairman. En ocasión de cumplirse los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar, dijo el entonces presidente de Venezuela, el doctor Luis Herrera Campins: cada uno de nosotros sabe o cree saber cómo fue, cómo era. Hay un diseño personal del héroe con el que confrontamos cualquier ajena imagen suya. ¿Será o no parecido en la misma medida en que se asemeja a la que hemos diseñado a punta de cariño? Tenemos siempre pronta y fiel la imagen del grande hombre que hemos venido dibujando desde niños. Porque no lo conocimos, nuestra memoria carece de capacidad de olvido para desdibujar. Nosotros sabemos cómo era Bolívar porque no lo conocimos. Hay por ello múltiples retratos físicos, psicológicos, espirituales de Simón Bolívar que recorren toda la amplia escala entre la admiración y la detracción. Para muchos, Bolívar fue un líder popular con una historia Bolívar fue un líder popular con una visión de transformación social que cambió la historia de buena parte del continente. Hay quienes privilegian al Bolívar militar, el que combatió en tantas batallas. Otros prefieren al hombre de letras. Para algunos, Bolívar fue fundamentalmente un visionario. Para otros, un ambicioso sediente de poder. Yo prefiero hoy, en este aniversario de su nacimiento, evocar al Bolívar hombre de leyes y al Bolívar líder de pueblos. Aquel que, detentando el poder que le daba el control de las armas, se presentó al Congreso de Angostura ante los diputados del pueblo de Venezuela a entregarles el mando como legítimos representantes de la soberanía popular. La prueba más fehaciente de la creencia del Libertador en el respeto a la ley la constituye la independencia con que actuó el Congreso de Angostura en relación a su sugerencia. A pesar de que esta asamblea se instaló y debió su existencia a Bolívar,
El Libertador dejó a los legisladores en total libertad y, de hecho, varias de las principales innovaciones que él proponía fueron rechazadas. La imagen de Simón Bolívar que hoy quiero recordar es la de aquel que dijo: un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar en su patria. Para luego agregar: si un hombre se mantiene mucho tiempo en el poder, se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecerlo, de donde derivan la usurpación y la tiranía. Para Simón Bolívar, el gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. El bolivarianismo supone hoy grandes riesgos, pues se ha pretendido asignarle una función legitimizadora de ambiciones políticas autoritarias que permite justificar cualquier acción, alegando que supuestamente estaría guiada por los más altos ideales de nuestro libertador. También hay que recordar que el nombre de Bolívar ha servido para frenar la autocrítica y para atribuirnos presuntas virtudes y logros que en realidad no poseemos. No se puede pensar que Bolívar formuló una propuesta económica que pudiera ponerse en práctica en nuestro siglo. Lo mismo podemos decir en el ámbito de la educación, la cultura, el deporte o la ecología. Decir que Bolívar, fallecido en 1830, era socialista es un desatino. El propio Libertador sabía lo que ocurría con sus ideas y su pensamiento y dijo, cito: con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates. Pero ese Bolívar, hombre de lecturas y de leyes, no nos hará nunca olvidar al líder popular que movió a medio continente, que se fue de Venezuela hasta la Nueva Granada, hasta la Intendencia de Quito, hasta el Perú y fundó Bolivia. Esto lo pudo hacer gracias a una profunda identificación con su pueblo y con sus soldados. Los llaneros que cruzaron los Andes descalzos seguían una esperanza. No entendían de constituciones y proclamas, pero seguían a quien sentían que luchaba por ellos. Del mismo discurso que hemos citado del presidente Herrera Campins, traemos esta otra cita. De esta inmersión en lo popular, de ese confundirse con los más modestos a los efectos de la lucha y de crecerle la estatura del orgullo a los más soberbios, se fue haciendo héroe y prócer Simón Bolívar, encarnación de una colectiva voluntad de vencer que había hecho de la perseverancia las escalas para lo imposible. Esos veteranos de Carabobo y de Ayacucho ofrendaron sus vidas y los describió el poeta Antonio Arráez de la siguiente manera: ellos no conocieron más que un muchacho flaco, movía casi a risa, que hundido en su chamarra acogotó con ellos los páramos temblantes y se mezcló en sus vidas y les pedía sus nombres y les comía sus ranchos y así y todo los hizo ganar. En este salón que lleva su nombre y en la Casa de las Américas no podemos dejar de invocar su visión continental y su anhelo de integración. ¿Cómo dejar de evocar su relación con Haití y la ayuda generosa que recibió de Alexandre Pétion? Su estadía en Jamaica, donde escribió su famosa carta, su vida en Nueva Granada, en Quito, en Perú, su encuentro con el general José de San Martín y la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. De ese retrato del Libertador no puede escapar su desinterés por los bienes materiales y su constante lucha por la pulcritud en el manejo del dinero público, cuya mejor prueba fue el morir en la indigencia. Hay que volver a Bolívar. Hay que desmitificar a Bolívar, hay que estudiar a Bolívar, hay que repensar a Bolívar. Como bien lo dijo el expresidente venezolano Rómulo Betancourt, volver a Bolívar no quiere decir volver a una concepción guerrera de la vida. Volver a Bolívar es superar la sensualidad individual y vigilar las fronteras hermanas para que no se multipliquen los dictadores, los reyesuelos y los políticos traficantes. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to the Ambassador of Colombia. Señora Presidente, la celebración del natalicio del Libertador Simón Bolívar es una fecha que nos llama a reflexionar sobre su legado y su pensamiento, a partir del cual las nuevas naciones han construido su vida como repúblicas. En la ciudad de Caracas,
Nació el 24 de julio de 1783, Simón Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, cuyos padres fueron don Juan Vicente Bolívar y Ponete y doña María Concepción Palacios y Blanco. A la edad de 14 años, Bolívar ingresó como cadete de las milicias de Blancos del Valle de Aragua y dos años más adelante ya era subteniente. Simón Bolívar conoce las ideas y doctrinas de los filósofos de la época a través de su tutor Simón Rodríguez, quien, influenciado por el contractualismo de Juan Jacobo Rousseau, le enseñó el pensamiento liberal del siglo XVIII. Sin embargo, no fue hasta la edad de 16 años cuando Bolívar fue enviado a Europa para continuar con sus estudios en España, donde se concentró en los pensadores de tal filosofía como Locke, Hobbes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros. A partir de la importancia vital que tiene Bolívar para la independencia de los países hispanoamericanos, no fue hasta el año de 1811, en la declaración de la independencia por el Congreso de Venezuela, que éste tomó la firme convicción por la independencia. Pero la independencia no era el fin, según el propio Bolívar, era solo el medio para la construcción de repúblicas que respondieran a los intereses de sus habitantes bajo la ley como única autoridad suprema que debía regir el destino de las nuevas naciones. Tras la declaración de independencia declarada por el Congreso venezolano en Caracas en 1811, Simón Bolívar salió del país dirigiéndose a Cartagena, donde publicó su famoso Manifiesto de Cartagena. En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar expresó su crítica frente a los errores que se presentaron en los primeros intentos de consolidar la independencia durante los años de 1810 y 1815. Este manifiesto se configuró como uno de los documentos más importantes escritos por Bolívar y que fue parte de la base que fundamentó la campaña libertadora. Otro de sus escritos, y de pronto el más conocido y que ha sido producto de análisis por historiadores, es la Carta de Jamaica de 1815. Dicho texto fue redactado por Bolívar el 6 de septiembre en la ciudad de Kingston, donde el libertador, basándose en la retórica de Montesquieu y en su obra El espíritu de las leyes, narra las calamidades del proceso independentista de la Nueva Granada. Es un texto de doctrina que proyectó el inicio de la campaña libertadora. El pensamiento de Bolívar ha sido parte de nuestra formación republicana, pues Bolívar actuó en busca de la independencia y la libertad de América de acuerdo al contractualismo muy en boga en algunas élites de la época, lo cual significó para él la construcción de un continente donde imperara la igualdad, la justicia y la moral. Para Bolívar, ser independiente no era simplemente alcanzar la autonomía, era necesario para estabilizar la obra e ir alcanzando progresivamente una sociedad libre y soberana. Para el pensamiento bolivariano, tal sociedad es aquella donde los ciudadanos pueden gozar y disfrutar de las garantías de libertad, igualdad, seguridad y propiedad a través de la Constitución y las leyes y la voluntad colectiva, y donde los ciudadanos cumplen sus deberes y derechos. Independencia también significa, en su criterio, mantener el equilibrio entre la anarquía y la tiranía, entre la oposición y el desorden, y para controlarlo debía existir una constitución cuya función era detener los excesos y los desmanes de la autoridad, además de servir de vehículo para la educación y la disciplina cívica. Sin duda, Simón Bolívar es el símbolo y artífice que se propuso de manera decisiva lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Finalmente, quisiera recordar algunos pensamientos de Bolívar, tal vez hoy más vigentes que ayer. Decía Bolívar: sin la moral no puede haber gobierno libre. El que no esté con la libertad puede contar con las cadenas del infortunio y con la
aprobación universal. La justicia es la reina de las virtudes y con ella se sostienen la igualdad y la libertad. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Muchas gracias. Thank you, Colombia. I now offer the floor to the delegation of St. Vincent and the Grenadines. Thank you, Chair. It is my privilege to address you today on behalf of the members of the Caribbean community within this organization as we celebrate the 236th anniversary of the birth of Simón Bolívar. Chair, not many people have monuments of themselves scattered over several nations as evidence of their relevance. El Libertador is well remembered for his ideals, which, though centuries old, are as valid today as when they were originally conceived. His fight for a more equal and just society remains our fight today. He remains a symbol, at times like this, of unity and pride for peoples divided by history, class, culture, ethnicity, and politics. While our brothers and sisters in this house claim Bolívar as their own, we in the Caribbean are secure in our knowledge that his history and the history of Latin America were very much influenced and defined by our Caribbean. Chair. It was in Jamaica that Bolivar's famous letter emanated that showed him as an internationalist and affirmed his faith in the cause of independence and within which he eloquently stated, a people that love freedom will in the end be free. It was in Haiti where he fully committed himself to eradicating slavery from the South American continent, and where Pétion twice provided him food and shelter, and further furnished the resources and people to fight the Spanish. And it was St. Lucia's Jean-Baptiste Bidault who saved his life on the beach of Ocumare de la Costa. Our histories relative to El Libertador Simón Bolívar are intertwined. Chair, the goals of Bolívar must remain timeless, notably his expressed belief in a united and flourishing hemisphere, with everyone having a role in national development. We have an opportunity within this organization to fully embrace this participatory approach towards development and political, economic, and social policies that can serve to lift our people out of poverty. Corruption, the illicit drug trade, the trade in arms and ammunition, violence, terrorism, and human trafficking are today some of the enemies to our independence. They must be vanquished, and their yokes, like chains, must be cut with the fervor exhibited by the likes of Bolivar in his effort to free the peoples of the Americas from the shackles of Spanish rule. Chair, as we continue to collectively endeavor to achieve the ideals set out in our charter, let us emulate the magnanimity of Simón Bolívar. Let us commemorate Bolívar's birthday to keep his legacy alive, his ideas transcending history and inspiring generation after generation to continue working for the unity, freedom, peace, and prosperity of the people across the Americas. I thank you, Chair. Thank you, St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to Ecuador. Señora Presidenta, me complace saludarla en el ejercicio de la presidencia de este Consejo Permanente y agradecer sus palabras y las del Secretario General de muy hondo contenido en homenaje al Libertador. Simón Bolívar legó a 5 naciones, incluida la mía, una herencia inmortal, la libertad y la independencia. Los pueblos como el ecuatoriano, que cosechamos el fruto de este genio, aquí como en tantas otras latitudes, hemos colocado hoy una ofrenda floral al pie de su estatua para así confirmar con sobrada razón nuestra gratitud inmortal. Por ello, celebramos su onomástico con entusiasmo y alacridad, dando testimonio de reconocimiento sincero y perdurable para tan única e increíble personalidad. Hoy, más que nunca, somos testigos de su herencia,
puesto que los postulados esenciales del pensamiento bolivariano cobran hoy una renovada actualidad y dimensión. Si para la emancipación americana la causa fundamental de tal epopeya significó levantarnos como naciones libres e independientes, el momento presente nos impone librar la batalla para vencer la pobreza y la exclusión social, dotar a cada uno de los habitantes de nuestro hemisferio de dignidad y de las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, sin dejar a nadie atrás, construyendo sociedades verdaderamente democráticas e inclusivas. De ahí que la conmemoración del natalicio del Libertador, más allá de rendir homenaje a quien forjó la independencia de nuestros pueblos, honra el destino de las democracias latinoamericanas y de su lucha reivindicatoria por la justicia social, el desarrollo y la paz. Quiero decir que el impacto de la doctrina bolivariana ocupa un sitial de honor en la agenda de nuestra organización hemisférica. Una de las constantes de la célebre Carta de Jamaica que Bolívar escribió allá en septiembre de 1812 consistió en describir esa mirada amplia y profunda sobre todas las regiones de América Latina, como el Río de la Plata, Nueva Granada, México, Perú, por supuesto Venezuela, Cuba, Panamá, Guatemala. Las observó con sus propias condiciones, fortalezas e infortunios, y el hilo conductor de su análisis descansó en el imperativo de la unidad de todos los pueblos como afluentes de ese gran océano independentista. Esta concepción política avanzada le permitió comprender que, a pesar de las diferencias y la heterogeneidad de los pueblos que conformaban América Española, la libertad y la integración tipificaban su identidad común sobre la cual debía asentarse una nueva nación americana, dueña y forjadora de su destino. Así emprendió en su histórica gesta de la independencia, inspiradora de otros movimientos y cuyos frutos orgullosamente valoramos, tanto más hoy, 24 de julio, proclamado igualmente Día de América Latina. Para el Libertador, y cito, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Este ideal común continúa siendo una clara muestra de que la existencia de aspiraciones, nobleza de intenciones e ideales de libertad y bienestar común para los pueblos de América forman parte integral de nuestra historia. Más allá de la realización cada año en nuestra Casa de las Américas de este acto ritual, la conmemoración del natalicio del Libertador confirma la vigencia imperecedera del pensamiento visionario de Bolívar, de su lucha, de su pasión, de su sed por la libertad que hoy reclamamos con toda convicción y firmeza para la patria que le vio nacer, sometido a una dictadura huérfana de toda legitimidad democrática. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ecuador. I now offer the floor to the representative of Peru. Muchas gracias, señora presidenta. Esta delegación se suma al homenaje al Libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia del Perú y de otros países hermanos de América, al conmemorarse un año más de su natalicio. Hoy estamos recordando no solo el nacimiento de un personaje decisivo en la historia de nuestros países, sino que estamos celebrando la vida y la obra de quien protagonizó el comienzo de un cambio inexorable en nuestra región. Con su determinación, Bolívar contribuyó a modificar el rumbo de los acontecimientos históricos en el hemisferio y se transformó en un hombre de relevancia universal que no solo luchó exitosamente por la independencia de nuestros pueblos, sino que también buscó construir sociedades más justas y libres. No vamos a abundar en los hechos que forman parte de la trayectoria y la vida excepcionales del Libertador Simón Bolívar, que ya han sido adecuadamente presentados por las delegaciones que han intervenido previamente. Lo que deseamos destacar es que la materialización plena de los ideales de Bolívar sigue constituyendo un desafío en nuestros días, en particular su anhelo de lograr un continente integrado, integración entendida, con plena actualidad, en base a la institucionalidad democrática, a la igualdad, a la libertad y a la solidaridad. Todos estos valores constituyen un legado fundamental recogido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, que nos motiva e inspira a seguir trabajando desde esta, nuestra organización, para enfrentar conjuntamente los retos regionales. Este es un día especial
una fecha que nos invita a la reflexión para que podamos reencontrarnos con los ideales del Libertador y recordar a través de su vida los testimonios de su motivación y de su lucha incesante por alcanzar una sociedad mejor. Muchas gracias. Thank you, Peru. I now offer the floor to the delegation of Guatemala. Señora Presidenta, los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, nos sumamos a la conmemoración del 236 natalicio del Libertador Simón Bolívar con la convicción de que el proceso de unidad y de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe se fortalece progresivamente inspirados en su legado. Agradecemos en ese sentido sus palabras y las del señor secretario general en esta conmemoración. Simón Bolívar fue un constructor de libertades y su gesta heroica contribuyó a lograr la independencia de las cinco naciones hermanas que hoy en día son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, mismas que surgieron y permanecen inspiradas en su pensamiento e ideales. El legado de Simón Bolívar para la región y el mundo es inmenso y representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia de las Américas y trabajar juntos en aras de fortalecer la democracia de nuestras naciones para alcanzar el progreso y el bienestar de todos los americanos sin distinción. La historia de la región tiene muchas similitudes con la vida misma del Libertador, porque no ha estado exenta de dificultades y adversidades desde los primeros años y la aparición de problemas en diversas etapas, que al igual que Simón Bolívar, hemos sabido y sabremos superar sin rendirnos. En la superación de dichos problemas, el Libertador recibió la mano amiga y solidaria de otras naciones del hemisferio como Haití y Jamaica, entre otras, para hacer realidad los ideales de independencia, democracia y desarrollo. Ello denota la importancia de mantener y fortalecer entre nuestros estados esa cooperación y solidaridad para apoyar al que lo necesite a alcanzar sus objetivos con la convicción que el beneficio de uno, solo de sus hijos, representa bienestar para el resto de la región. Sirva también esta conmemoración para reafirmar nuestro compromiso de continuar esfuerzos para hacer realidad su aspiración de una América unida, en paz, igualitaria y de justicia. Hoy más que nunca debemos seguir construyéndola y en esa labor la OEA juega un rol relevante que debe estar a la altura del momento histórico que vivimos. Los países miembros del SICA, luego de enfrentar experiencias dolorosas, seguimos perseverando en la realización de la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. Que el pensamiento e ideales del Libertador se renueven en cada uno de nuestros países e iluminen el camino del hemisferio y de la organización. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Guatemala. I now offer the floor to the delegation from the United States. Thank you very much, Madam Chair. And on behalf of Ambassador Trujillo, who could not be with us today, my delegation is honored to be able to participate this year in this annual event, particularly in the presence of the constitutional, legitimate, and authentic representatives of the Venezuelan people. As we celebrate the birth of Simón Bolívar, the liberator of Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, and Venezuela, it's important for all of us to remember that this anniversary occurs during tragic times for the people of the land of his birth. The great liberator himself once said, "He who leads must listen even to the hardest truths." Unfortunately, the de facto and criminal regime in Venezuela who claimed Bolívar as their inspiration ignore this wise advice and repeatedly, consistently, and callously
demonstrate indifference to the plight of Venezuela's people. And yet, Bolivar also left us with hope when he said, "A people that loves freedom will in the end be free." As we commemorate Bolivar's birth today, the United States joins with all our friends across the Americas in looking forward to a brighter future, as did the great liberator himself. Madam Chair, the Venezuelan people cannot afford further delay in finding solutions to the dire problems they face. Consistent with the resolution adopted by our General Assembly last month in Medellin, the United States will continue to support efforts championed by interim President Juan Guaido to provide for the human rights and free expression of the Venezuelan people's will, including respect for the rule of law and representative democracy. These efforts remain fully consistent with our obligation under the OAS Charter and our commitment to democracy as set forth in the Inter-American Democratic Charter. Thank you, Madam Chair. Thank you to the United States. I now offer the floor to the delegation of Canada. Thank you very much, Chair. Every member state of the OAS has a colonial past, and every one of them has worked hard to achieve independence. Simón Bolívar was directly involved in the struggles in South and Central America, but his vision for the Americas was much broader, and his enduring legacy is truly hemispheric. Today's inter-American institutions are based on shared values and common interests. The significance we place on human rights, democracy, security, and development is very much an extension of Bolivar's quest for a freer and fairer form of government. The commemoration of Simón Bolívar's birth is an opportunity to reflect on our collective vision for the region. Let us therefore celebrate his achievements as well as our own. Above all, let us endeavor to strengthen and defend the principles on which our countries were built and to continue to improve the lives of all citizens of the Americas. Thank you very much. Thank you, Canada. And this completes today's order of business. But before closing this protocolary meeting, I would like to thank everyone who participated in this morning's session to honor a man who personified freedom, justice, and unity, Bolivar, a man who faced and overcame challenges. This meeting is adjourned.